Vamos a dar inicio a esta sesión de obras públicas. Buenos días, compañeras regidoras, integrantes de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales. Gracias por asistir a esta quinta sesión ordinaria, misma que se realiza en esta sala del Palacio Municipal, siendo las 12 horas con 10 minutos del día viernes 18 de febrero del año 2022. De conformidad a los artículos 57, 58, 59, 74 y demás aplicables al reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, damos inicio. En cumplimiento del primer punto de orden del día, solicito al secretario técnico nombre lista de asistencia. Sí, buenas tardes. Sí, regidor presidente, como lo indica, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor presidente de la comisión, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora vocal, licenciada Karen Yesenia Dávalos. Presente. Regidora vocal, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora vocal, licenciada Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Presidente, le informo que se encuentra la totalidad de los regidores integrantes de la comisión. Sí, gracias, secretaria. En consecuencia y con fundamento lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de quórum legal para sesionar, siendo las 12 horas con 12 minutos del viernes 18 de febrero del 2022. Agradeciendo la asistencia de mis compañeras regidoras y en consecuencia solicito a la secretaria técnica continúe con el orden del día. Como lo señala, regidor presidente, pasando al segundo punto del orden del día, que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Punto número 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. Punto número 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 3. Lectura de acta de sesión anterior. Punto número 4. Informe de turnos recibidos. Punto número 5. Asuntos varios. Y punto número 6. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Se somete a su consideración el orden del día y la imputación económica. Se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Presidente de la comisión, le informo que el orden del día es aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Y pasando al tercer punto del orden del día, que se refiere a la lectura del acta de la sesión anterior, de fecha 13 de enero del año 2022, y en su caso aprobación. Gracias. Se somete a consideración, regidoras, el orden que se omita la lectura del acta y así como se apruebe el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de enero del año en curso, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión, por lo que someto a su consideración y votación, se apruebe su contenido. Regidor presidente, le informo que ha sido aprobada por unanimidad la omisión de la lectura de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el 13 de enero del 2022. Gracias, secretario. Secretario, le solicito a usted continuar con el orden del día de la presente sesión. Pasando al cuarto punto del orden del día, que se refiere al informe de los acuerdos recibidos, a esta comisión, el día 10 de febrero, se recibió un acuerdo de número 109, en el cual, en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de enero del presente año, se aprobó turnar a las comisiones de Hacienda Municipal como coordinadora y a la Comisión de Obras Públicas como coadyuvante, integrar en el programa anual de obra pública, a efecto de que se lleve a cabo la obra de empedrado ahogado en cemento, zampeado o en cuña, en la calle Aguasarca, desde la prolongación Medrano hasta Andrés Rentería y calle del Arroyo, desde Aguasarca hasta Turquesa. Lo anterior para su estudio y determinación correspondiente. Gracias. Pasando al quinto punto del orden del día, que es asuntos varios. Contamos con la presencia del síndico municipal, que nos compartirá avances jurídicos que se han estado teniendo en la calle de Panteón de la Pila Salvatán. ¿Hago uso de la voz? ¿El consejo uso de la voz? Abril. Gracias. En presentación del licenciado Nicolás Maestro, informarles que el día jueves, exactamente la hora, acudimos a la delegación de San Gaspar, el jueves 10 de febrero acudimos a la delegación de San Gaspar a hacer un primer acercamiento con los posibles afectados a la liberación de esta vialidad. ¿Salentane? Sí, a la de ese, perdón.
Salatitán, perdón. Ya lo ando cambiando, aquí está hasta el delegado. En presencia del delegado, las personas se mostraron demasiado accesibles, pero con muchas dudas, porque ellos decían que han sido reiteradas veces que los han invitado a liberar la vialidad y quedan solamente en proyectos. Manifestaron entre los puntos que ellos tenían en razón, que era 8 metros de sección por 100, o sea, 800 metros de cuadrados, la afectación que el predio ya había tenido. Entonces, llegamos a la siguiente avance. Nos vamos a citar el día martes a las 11, nos va a apoyar el área de topografía para en el terreno tengan bien trazar delante de ellos cuál es la sección correcta. Esto con la finalidad pues de llegar a un convenio y que de una vez trae el instrumento legal para poder dejar esta vialidad ya bien estructurada legalmente para que el área de obras públicas puede intervenirla, debido a que hay un convenio ya un poquito viejo en base a una solicitud de una subdivisión que data de los años 2005. En el 2005 la propietaria ya difunta, la señora, ahorita digo el nombre, la señora Romana Benavides Solís, afectó o aceptó esa afectación por una superficie aproximada de 518.33 metros. Ventajas que los propietarios, tanto los adquirientes, pues conocen, no se sintieron sin desconocimiento, mas sin embargo sí dicen que ha sido varias veces los que los han invitado a la mesa y empiezan y no acaban. Entonces sí pidieron un poco de seriedad porque lo expresaron, no es su enojo, es su desconfianza de que empecemos y no acabemos. Y uno de los puntos que ellos decían, si a nosotros nos van a dejar 10 metros de sección afectada, ¿por qué en la parte de arriba está de 6, de 8, variante? ¿Sí? El regidor de la comisión les comentó pues que se iniciaban los trabajos para poder liberarla en un futuro y que esta vialidad fuera conectora o subcolector en un momento de tráfico para la zona centro de Salatitán. Ese es el fin que se quiere, para que en un futuro esta vialidad, aunque es una superficie muy pequeña, pudiera ser en un solo sentido y esta vialidad fuera para desahogar el tráfico en un futuro de la población como tal de Salatitán. Y creo que avanzamos porque las personas sí depositaron la confianza en el ayuntamiento, eso sí expresárselos a ustedes como regidores, sí tienen interés, mas sin embargo sí quieren saber que se haga. Esto, regidor presidente. Muchas gracias. ¿Algún comentario sobre este punto? Adelante, Lucía. Sí, estuvieron en la oficina en esta misma semana el señor Lorenzo, hijo de la señora Román, y comentaba que por ahí le estaban pidiendo 10 metros, o sea, que le habían comentado que iban a ser 10 metros, pero que ellos nada más estaban de acuerdo en que fueran 8, o sea, los 8 que ya estaban establecidos, y efectivamente mencionaba, bueno, ¿para qué 10 metros abajo si arriba hay espacios que son de 6 metros, de 8 metros, en donde al final de cuentas hay un cuello ahí cerrado, sobre todo enfrente del panteón, casi enfrente del panteón, en la primera calle, donde está muy, muy estrecha la calle, y entonces yo les di disposición en los 8 metros, más sí comentaban que si era más de 8 metros, pues ahí sí ya no estaban ellos de acuerdo, sobre todo porque en la parte donde finaliza ya en el parque, en la de Malecón, en donde termina esa calle, en uno de los predios, pues la persona compró y fincó rápido, ¿verdad? Fincó 3 locales, entonces que no estaba en disposición él ya de ceder absolutamente nada porque ya fincó. Y entonces la persona que está enfrente dice, pues me van a querer tumbar a mí los 2 metros en mi predio, ¿verdad? Porque ya no hay, pues la otra persona no va a tumbar su local
para que se pueda ampliar más. Entonces, fue lo que yo percibí, que estaban dispuestos con los 8 metros, pero que si eran más de 8 metros, pues ya no le veían mucho sentido. ¿Es todo, José? Sí. Nada más para aclararles, si me permite mencionar. Quedamos en una formalidad, nosotros, ellos solicitaron en presencia del síndico y del abogado, que se fuera y se viviera en presencia de ellos para ver realmente el resultado, cuál sería la afectación. Entonces aquí no están cambiando la versión. Entonces, yo creo que lo que se haga oficialmente es lo que debe respetarse. Los acuerdos oficiales son los que debe respetarse, que no sean cosas en el aire. No estamos en toda la disposición de hacer las cosas con bien y de menos afectaciones. Por ahí se le hicieron no oficiales algunos comentarios tocante a beneficios que pueden tener si ellos acceden a esa habilidad. Entonces ellos quedaron de acuerdo en ese sentido de escucharnos. Y quedamos nosotros ir personalmente a hacer ese trabajo de campo en la cuestión de medición para ver las afectaciones en presencia de ellos y de obras públicas. Ya solicitamos nosotros la topografía, ya está. Por eso comentó el abogado que se miden físicamente para que vean las cosas, para que no estén cambiando las versiones. Porque ellos quedaron de acuerdo, claro, con sus reservas y nunca se opusieron a que fueran los 10 metros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ellos fincaron, pero no tienen sus inversiones autorizadas, están mal. No, en ningún momento se le dijo que se le iba a afectar a su parte. Queremos hacer un planteamiento donde salgan beneficiados, no perjudicados en ese punto. El otro punto es el siguiente. Sabemos perfectamente que ha habido un desorden urbano en la cuestión de edificaciones de casas, predios, todo eso. Nosotros estamos tratando de liberar un trazo que va a quedar la modernidad. La entrada por el panteón no hay ningún problema, quizá porque haya poco tráfico, porque el acceso ahorita está, pues no hay muy mucho acceso. Sí hay tráfico, pero no es que se va a presentar, ya que se libera la vialidad. Lo que queremos nosotros es hacer el trazo para poder hacer ese tipo de obra. Pero yo creo que no nos afecta a ellos en lo más mínimo el que donen en ese sentido y que nos hagan con la excusa de que allá está más bajito, acá está más. Así está todo Zabatitán y parte del Tonalá. Hay calles chiquitas, hay calles anchas. Entonces les pido por favor pues que nos respeten lo que estamos acordando en el sentido de oficializar las cosas y que ellos vean testigos de que no nos estamos engañando y que no hay dolo de parte de nadie para hacer ese proyecto. Es un proyecto que va a beneficiar a este entorno que es Zabatitán. ¿Sí? Entonces vamos a citarlos, lo que él nos diga, para en su presencia, y si quiere acompañarnos, con todo gusto la invitamos para que esté presente y no esté diciendo una cosa y luego nos cambie la lectura. Sí, por favor. Me había dicho el martes 11, ¿verdad? ¿A qué hora? Ahorita le da la... El martes a las 11. A las 11. Mm-hmm. Ya nomás le lleguemos y nos vamos a ver en la delegación en el punto. En el campo. Vamos a buscar a los afectados. Presidente, me da uso la voz, perdón. No, con mucho gusto. Me adelanté, disculpe. Son dos personas que vienen siendo las que pudieran ser afectadas del lado, sería oriente, hacia el lado de Zabatitán, porque, como comenta usted, regidora, del lado norte, que es una propiedad ya edificada y que tiene los locales, incluso acudimos a campo, y la persona dice que si van a aventar piedra sin cemento, ¿qué le pone el cemento? Así es. Así va a ver. Yo no quiero más, porque toda la tierra se va a quedar aquí, en la boca de tormenta de la esquina, y yo voy a ser el que va a tener que estar limpiándola. Entonces, si van a aventarle, no le hace. Yo pongo cemento, lo que se necesite, porque yo no quiero que mis locales estén sucios, pues. Del lado sur es el que sería más afectado, porque comentaba ese señor Juan García que le vendieron de frente 10 metros por 25 de fondo. Entonces, ¿qué hizo él? Su razonamiento es que agarró la barda del otro lado, midió sus 10 metros y aventó su barda a 9 y medio, porque él decía que tenía el razonamiento de 8 metros. O sea, son razonamientos meramente pues de habladas de personas, o sea, decir, ¿sabes qué? Aquí esta calle es de 8, de uso y costumbre. O sea, él dice, es que yo me di 8 y a los 8 dejé poquito más y aventé mi barra. Y llegan y me infraccionan. Eso sí tenía un poquito de molestia. Porque dice, yo quise
sacar mi licencia, me dijeron que me iban a demoler, que ni lo hiciera. Le dije, no, esperen, lo que sucede es que hay un proyecto y está en el plan parcial, la vialidad y todo, pero para eso estamos, para eso acudimos con ustedes antes de que parezca el teléfono descompuesto. Ese es el más afectado, el señor Juan García, porque conforme él aventó su barda, él ya tiene 9 metros y medio de frente. Y él compró 10. Él dice, yo ya estoy, en teoría, afectado con medio metro. ¿Sí? En físico fuimos y medimos, y es correcto, da 8 metros y una nada más. Pero necesitamos que esté el topógrafo para que nos apoye y vean los particulares cuáles son las secciones. Yo le comentaba al topógrafo, al ingeniero Ernesto, que lo sacara conforme al plano que ellos tienen, en secciones, porque esta vialidad, si puede ver, tiene como 4 secciones o quiebres. No sé si te dé las curvas. Y de ahí poder ver. Ah, pues mira, más o menos donde tiene las medidas. ¿Quieres que apague la luz para que se vea? No, sí. Más o menos donde tiene las medidas son los quiebres que tiene la vialidad. Entonces tiene que marcarles a ellos para que vean en presencia de cuál es la sección real, ¿sí? Y cuánto de verdad afectaría. En la parte poniente, entrando hacia la Titán, en la parte oriente, sí está liberada. Se puede ver, incluso si nos ponemos en este punto del edificado, se ve donde está el puntito verde y está un poste de CFE. Ahí está un poste de CFE. El poste de CFE también tendría que ser removido porque está sobre la sección de la calle. Pero el punto donde edificó esta persona de los 3 locales sí viene alineado en teoría con la parte de arriba del terreno. Tendría que sacar con la unidad de medición si es cierto que viene alineado, porque ahí sí, si esta persona pues llegó primero y construyó, pues ahí tendría que ver si él va también a apoyar, como indemnizar al del otro lado, porque no tenía, tendría que haber sido un ejemplo, metro y metro, ¿no? Si son 8, pues los de los lados tienen que ser metro y metro. Es a lo mejor la situación que siente el señor Juan García, que va a ser más afectado, ¿sí? Pero los 10 metros son buscando, si alcanza a ver unas rayitas chiquitas, son las banquetas. Si los alcanza a ver. ¿Por qué decimos 10 metros? ¿Por qué pedimos que sean 10 metros? Porque si no, no dejan banqueta. Y el más sacrificado, pues, es el peatón. Y tendría que ser al revés, ¿no? Es el que tenemos que beneficiar. Y aquí estamos marcando banquetas, creo que son de 85 centímetros o metro. Un metro veinte. Bueno, ya estamos en norma. Norma ya muy. Entonces, sería ver el cómo, ya en presencia, buscar con ellos qué es lo que pueden acceder. Ya que tengamos, ahora sí, lo que ellos nos manejen, presentarlo a la comisión para poder llegar a un dictamen y poderlo subir al pleno ya a una liberación completa. Pero sí, las personas tenían, primero estaban ariscos porque como que ¿para qué? Sentían como que, ¿sí o no, Felipe? ¿Tú cómo lo sentiste? ¿Es cierto la ciudad que venían ariscos? No, sí, venían como desconcertados, pues, que es lo que iba a pasar. Ellos sentían que los íbamos a machucar con la carretilla, sí, o sea, pues teníamos a construir ya, ¿no? No sé, por eso es lo que sentían. Incluso, pues no quedan de sí ni el nombre ni qué, hasta el final, ya que les explicamos, ya nos comentaron cómo está. ¿Qué es la situación que comentaba el regidor presidente? A ambos lados hicieron lotes. Hicieron una venta de lotes sin ningún permiso. La señora consintió el paso de servidumbre para beneficio propio. Entonces les comentaba el regidor, ¿por qué de una vez no regularizar ustedes con sus alineamientos? Eso es lo que el municipio creo que sería lo más correcto y sería lo principal. Poderles conveniar que les vamos a esos derechos del tema de los alineamientos y subdivisiones,
porque eso es lo más importante. Creo que hay que empezar de ahí. Dividir el predio correctamente con los lotes existentes y ahí aplicarles el convenio de compensación. Porque eso creo que es el beneficio principal y por orden, ¿sí? No hacer un desorden, porque no tienen alineamiento. Si así podemos encontrar una serie de partes de del municipio, y esta parte es muy importante porque viene a ser un cambio diferente de lo que era la avenida Manocón. Incluso podemos ver que ya está esa parte, ya empezó a ser estructurada o construida. Hace 5 años era una boca de lobo ese pedacito. Entonces, eso es donde nosotros apoyaríamos, claro, antes, siempre y cuando comentado en la comisión, antes de ser subido al pleno, para que ustedes como ediles lo voten y cualquier duda que tengan puedan hacer sus observaciones. Creo que sería todo por mi participación. Bien, licenciado. Nada más para... Sí, licenciado. Esa afectación, esa superficie, ¿la van a entregar en donación por cambio de usos o por cambio o permuta? ¿Cómo sería? ¿Ya tienen algún avance en ese sentido? Originalmente, regidora, era en base al área o la superficie que no otorgaron por área de cesión para usos y destinos. Ese era lo que venía originalmente, ¿sí? Ellos estaban conforme a este dictamen, tenían que otorgar una superficie aproximada de 518.33. Eso es lo que estimó en su momento la ley y la norma en materia de urbanización. Lo aceptó la difunta. Por lo tanto, hay un documento administrativo suscrito. Ellos tienen en su haber, en su uso y costumbre, que son 8 metros. Cuando la verdad no eran 8 metros, eran maná. Eran 518.33. También no hay que afectar a los demás. La demás diferencia de superficie es la que está en comento y en estudio. ¿Sí? Que entonces tendríamos que valorar si van a ser 300, 400, ponerle un número, pedir un dictamen de valor a catastro y solicitarle también un dictamen al área de planeación cuánto tendría que ser los derechos que deberán de enterar, porque ellos deberán de haber enterado por la notificación y por la subdivisión, ¿sí? Creo que a ellos les serviría mucho que nosotros, ya que vamos a hacer la calle, pues les dejemos sus alineamientos correctos, sus subdivisiones, y ya ellos verán sus demás trámites que necesiten hacer ante las instancias. Ante catastro es hasta donde llegamos nosotros, ante el registro público, pues ya no. Sí, ya es un tema ya privado, porque muchas de las personas dicen, es que me afectaste la vialidad, pero no me inscribiste al registro, espérame, pero ¿cómo te inscribo? O sea, esa es la situación. Sí tendríamos que asegurarnos de que esa vialidad quede como donación, que sería la figura. Es una afectación, una servidumbre de paso por afectación. ¿Sí? Sí, sería bueno entonces para el día que van a tener la reunión, ya llevarán los antecedentes. No, ahorita lo que queremos ver es cuánto ellos están, el martes, cuánto están dispuestos a dejar la sección. Está bien, o sea, sí puedes llegar con cuánto es lo que te pueden dar en sesión, pero con un estudio previo del área de urbanización que ya tengan contemplado cuál sería la superficie que se va a afectar, para que entonces sí poder llegar a una negociación con ellos de cuánto es lo que ya me vas a entregar en donación y si se excede la superficie, qué sería la negociación. O si sería menos, pues también ya tener un dictamen de que puedas partir desde ahí. Probablemente sí sería necesario que lo manden desde ahora para que el día martes ya tengan algo avanzado. Creo que ya te vas a hacer las... Sí, bueno, en cuestión de sesiones, sería con planeación directamente. Planeación. Sí, sería tema de planeación. Sí. Pero bueno, nuestros avances son en cuestiones de topografía, alineamientos y proyecto. Si quieren que lo veamos una vez. Sí, Rocío, nada más sí. Permíteme. Adelante, Rocío. Gracias. ¿De ese convenio me pudieran facilitar una copia del 2005? Sí. Sí. Y otra cosa, ¿establece ahí en el momento que la señora Romana se dio o estuvo de acuerdo en los 500 y tantos metros, a cambio de qué era, si se estableció? Sí, fue un dictamen que ella solicitó. Ajá.
Fue un dictamen que ella solicitó en su momento de afectación y se le notificó. Incluso el señor Lorenzo sí lo tenía en cuenta. El señor Lorenzo dijo sí, mi señora madre lo firmó, sí. Y ellos tenían ese número, que eran 8 de sección por 100, que era el total de su predio. Entonces, digo, no están sintiéndose como afectados, sí, más bien están desinformados. Entonces yo quisiera que en campo el topógrafo les diga, estos son 8 metros, estos son 9, estos son 10, ¿sí? Porque de ahí pudiéramos partir. Sí tenemos la superficie total para posible afectar, que es la que nos presenta el ingeniero aquí, que esa es la superficie ya que ellos ya tienen levantada, ¿sí? Conforme a curvas de nivel y conforme al levantamiento. Lo que se ocupa, Celia, para eso es la afectación, ya está la topografía. Nomás que se va a ir a campo a verificar a ellos que sí lo pidieron, y es lo que vamos a hacer. Incluso les presentamos, les regalamos copia de este perito, ¿sí? Y dijimos, es un proyecto, es de escritorio, no es de campo. En campo iríamos con ustedes. Ah, ok. O sea, no es decir, así ya va a quedar, ¿no? Vamos viendo si, no sé, también en campo no hacemos si ellos digan que alguna parte en su momento era un pozo de algo, ¿no? Ellos son los que conocen sus terrenos mejor que nosotros. Sí. Bien, sí, creo que la confusión está en esta parte donde dice 834 metros, porque ellos se vinieron conformes. De hecho, yo platiqué después de que estuvieron en esa reunión y ellos me decían, no, pues es que básicamente lo que nosotros estamos dando es lo mismo que nos están pidiendo, los 834 metros. Entonces, lo que nos están pidiendo es lo que ellos traen en el plan, que viene siendo esa cantidad. Entonces, aquí lo que yo estoy entendiendo es que aparte están pidiendo otro metro, 1.20 metros de cada lado para completar. La confusión creo que nace de la configuración de cómo lo ven ellos. Ellos ven de una vialidad de 8%. No podría ser 8% porque en primer lugar la longitud del predio que ellos tienen, o que se va a afectar, es de 80 y tantos metros. O sea, es irregular. Un lado mide 86 como aquí lo vemos, y el otro lado mide 80, por esta irregularidad que se ve acá. ¿Sale? Entonces, si fuera 80 por 8, pues serían menos metros de los 800. En este caso son 80 metros lineales aprox por 10 metros de sección de ancho de la vialidad. O sea que sí serían 2 metros más a la orilla. Eso son lo que, bueno, desde el inicio del proyecto eso es lo que se ha proyectado debido a la norma. Y debido también a las investigaciones que hemos hecho con la vialidad que continúa. Si se fija aquí, se alcanza a ver los lineamientos que no se estrangula. La vialidad ya otorgada, por así decirlo, sino al contrario, está un poco más amplia. Entonces, para no estrangular ahora sí en esta superficie nueva, necesitamos continuar mínimo con 10 metros por dos cosas: para no estrangular y para seguir la norma. Es una vialidad correcta. Creo que esa es la parte que a lo mejor habría que explicar, porque eso ellos tienen la... Sí, por eso quieren que físicamente les ponga un experto en eso y va a ver lo que se va a hacer. Pues no se les está engañando en ningún sentido. Por eso solicitaron eso y estamos dando el trámite correspondiente para los avances, ¿sí? Entonces, por eso solicitamos el apoyo inmediatamente a Obras Públicas en Topografía, él en la cuestión que le corresponde, y estamos haciendo un trabajo conforme, ¿sí? Conforme a derecho. Bien, cedo el uso de la voz para que nos concluya con eso al invitado en representación de Obras Públicas. Bueno, solamente era eso, abonar al compañero lo que dijo. Se hizo toda esta investigación y esta conclusión con base a los mismos antecedentes que él mencionó. Partimos desde este acuerdo, vimos de que no era adecuado para lo que se necesitaba. Entonces ya con la norma y con el estudio en campo, porque sí fueron la gente de técnica, sí fue a campo para revisar ahí las medidas y todo. Entonces estas son las conclusiones prácticamente, de que la afectación son de 834 metros para conseguir una vialidad de 10 metros de sección. Que ellos ya lo consideraron, ¿te acuerdas de lo que dijeron? Es que son 800, eso es lo que estamos solicitando. Como que ellos ya lo tienen en su mente, que eso va a ser. Probablemente ya estaba... Nada, ellos lo dijeron, ellos lo comentaron. Y entonces son 830 y tantos metros, ¿sí? Eso es. Como comentario, estaban más bien ariscos que nosotros les íbamos a dar y íbamos a construir, ¿no? O sea, eso es lo que ellos tenían, una desconfianza, porque decía, es que administración tras administración nos dicen que nos van a dar, entonces nosotros pensamos que iban a construir y nos iban a invadir, ¿sí? Porque es el temor fundado de que
que como no tienen documentos, entonces, yo sí soy propietario, porque uno dice, me dijo, yo soy propietario y tengo escrituras. Digo, no venimos a eso, venimos a presentarles el proyecto, primero lo vamos a socializar con ustedes, claro. Y una vez que estén de acuerdo, poderlo hacer. Una pregunta, ellos decían que si tenía el gobierno municipal dinero para invertir, el presidente de la comisión dijo, sí, es un proyecto que queremos consolidar, y si no estuviera en este año, ponerlo en el plan de obra pública del siguiente año, pero ajustarlo. Y aquí me pueden prestar su equipo. Sí. Aquí en esta parte. Derecho de vía. Aquí en esta parte puede ver ustedes, como dice el ingeniero, cómo vienen las curvas de nivel. Esos pedacitos y esos cortecitos, ¿sí? Son la amplitud de la vialidad. En donde se alcanza un poquito a cerrar. A ver si alcanza. No alcanza. Es casi llegando al panteón. Así es, ahí de ahí empieza. Pero en sí, casi toda la realidad tiene su eje o su sección de 10. ¿Esto qué generaría en un futuro? En un futuro que tenga esta vialidad, que sería subcolectora, aunque no por las medidas. Para que llegue una vialidad de un eje subcolector, tendría que ser 12 metros. Entonces, si ya lo sacamos a 10, créame que sería lo mejor. Pero sin grado caso, los particulares no nos dejan a 10, podríamos llegar a 9. Muy castigado, conforme a la norma, ¿sí? Porque estaríamos sacrificando a lo mejor medio metro de banqueta a cada lado, que no es lo correcto, ¿sí? Lo correcto es de que se dejara esta medida, pero eso sí tenemos que socializarlos con ellos. ¿Cuál es el problema que todos los municipios tenemos? Que no hay recursos para las banquetas, ¿sí? Siempre los proyectos estatales y federales son para vialidades, pero no para banquetas. Entonces, esa parte le tocaría al municipio aportarla. Tenemos que hacer un estudio, porque en una situación nos pasó igual en la calle, en el Rancho de la Cruz. Le pudimos sacar al señor la banqueta, pero me dijo, si ustedes no la hacen, me recorro, ¿eh? Entonces, eso pudiéramos decirle que es para banqueta, porque dice, pues, viene a todo dar, y sí se hizo la banqueta, y dijo, bueno, si la van a hacer, de los dos lados. Y nos dejó en paz descanse el doctor Jesús, ahí en el Rancho de la Cruz, que fue un batallar, pero hasta que llegamos al topógrafo, él de viva voz vio, y es la mejor forma de convencer a los propietarios, porque llevas esto, ya me vas a afectar, aquí a toda madre, no nomás falta que me digas que le firme. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajarlo con el topógrafo. Les dejamos bien en claro que ese proyecto es solamente de escritorio y que vamos a trabajar en uno donde ellos estén de acuerdo. Pues así vamos a trabajar este tema. Tenemos otro similar, no sé si también lo traiga en el radar, creo que es el de la privada. ¿Drenaje? Sí, lo voy a comentar este. Bien. ¿Algún comentario sobre este punto para seguir continuar? ¿Tienes algo que comentar, Aguas Públicas? No. ¿No tiene ninguna duda sobre la especificación que está haciéndose? No. Nada más picar la hora, por favor. A 11. Son las 11 de la mañana. ¿En qué lugar? Eso es lo que la necesita, hay que checar dónde se maneja mejor a los particulares. Yo creo que va a ser en campo. Consigue entonces de Comaloma nada más el lugar. Es a las 11 de martes o lunes. Martes a las 11. ¿Le confirmamos el lugar? Por favor. ¿Podemos ir todas? ¿No? Claro que sí, están invitadas. Conozcan a la Titán. ¿Quién la conoce? ¿No? Ahí trabaja los domingos. Ahí ya te he visto. Aquí el delegado ya me ha visto trabajando con mi papá. Los domingos. Bien. Claro que sí. Sí. Además que a las 11 ya no hay chicharrones, ¿verdad? Temprano. Temprano. Pues apártelos. Si van tarde, los están buscando. Sí. Bien, también invité al delegado municipal de Salvaditán con la finalidad de que esté al tanto de lo que está ocurriendo y pedirle por favor aquí ante mis compañeros de la comisión que nos dé la mano a cuidar esas vialidades, que no hagan invasiones. Es el motivo y la razón porque te hice esa invitación, delegado, para que nos ayudes, que seas parte del equipo de este proyecto, porque si sacamos este proyecto nos va a beneficiar no nomás a los habitantes de Salatina, sino a la colonia Saledaño. La vialidad, no tenemos vialidades propias en este momento, mucho menos a futuro que se está creando. Al hacer esta vialidad, esta apertura, esto va a servir de plusvalía. No se dan una idea.
porque ya la calle de Malecón o Avenida Patio Oriente ya está prácticamente toda aplicada con locales comerciales. Va a ser un corredor comercial prácticamente. Entonces le damos nosotros la viabilidad, pues va a subir la plusvalía. ¿Y quiénes son los beneficiarios? Los dueños de esta propiedad. Ellos se van a beneficiar en todos los sentidos, en lo económico, en lo social, en comunicaciones. Eso es lo que estamos haciendo, unos proyectos sanos. No tenemos ningún interés más que eso, servir con viabilidades, que es nuestra obligación como funcionarios, indicación del presidente, que hagamos lo que más podamos donde haya zonas marginadas, y esas partes son zonas marginadas. Queremos salir de esa marginación en esta zona. Ese es el motivo de la causa por la que invité al delegado municipal, pues para que él de su viva voz externe su sentir acerca de este proyecto, lo que estamos trazando, y una vez pasé el uso de la voz, les informo que también nos llegó por ahí otra información de un acuerdo del artículo 59, tocante a la realidad, la calle Laurel. Ya está la topografía también, no sé si tengas conocimiento de eso. Sí. Ya está la topografía, donde nos están dando que adelante hay que seguir trabajando en ese sentido. Se está trabajando ese proyecto. Y es otra realidad coadyugante a ese mismo entorno. Que ya con la de Abascal y Sauza teníamos tres alternativas. Primera, calle Panteón. Segunda, calle Laurel. Tercera, camino hasta Cacosechas. A topar con la colonia de Jalisco por la calle Mascota. Con eso sería un gran desahogo para todos. Porque ya prácticamente la avenida parte ahorita tiene un año más o menos de construida y ya no se puede transitar. Es vía rápida, pero muy peligrosa. No hay otras colindantes con esto. Si hacemos este proyecto, nos va a beneficiar a todos. A todos nos va a beneficiar. Bien, Felipe. Adelante, tienes otro. Gracias. Agradecerte, regidor. Al contrario. Gracias a todos. Pues estoy a la orden y estaré al pendiente de los trabajos que se realicen en la zona. La verdad es que de parte de la delegación estamos interesados en que esto funcione bien y estaremos al pendiente de estar vigilando para que se hagan los trabajos como se acuerden y pues que salga lo mejor para todos. Es beneficio para la comunidad, para la zona de Salatitán y más que nada para la gente que vaya de paso, tenga entrada o salida por ese lado que se hace falta. Bien, Felipe. Sí, gracias. Hombres, ¿algún comentario sobre esto? Sí, solamente pedirle al delegado que si esté muy al pendiente ahí de esa avenida. Sabe que muchas veces se corre la voz, ¿no?, de que se quiere hacer una obra. Y bueno, desde aquí se actúa de buena voluntad y de buena fe en todos los trabajos que se quieren realizar. Sin embargo, hay personas que cuando saben que va a pasar una obra, quienes tienen dinero se ponen a fincar, ¿verdad? Se ponen a fincar de inmediato, sí, precisamente porque saben que les pueden afectar su terreno. Sí. Y entonces, pues ya después hay ahí un desajuste que no se puede avanzar, ¿verdad? Entonces, pues sí pedirle a usted que está ahí también, pues que estén al pendiente de eso, ¿no? De los permisos que se den para obra. O simplemente, bueno, no le corresponde a lo mejor dar el permiso, pero sí estar al pendiente. Sí, está vigilando. Sí, qué bueno, Rocío, es un comentario que yo en lo particular se lo he dicho a Felipe, a veces no quisiera que se tomara como que le estoy diciendo qué es lo que debe de hacer, sino es como un comentario, que nos cuiden las vialidades, Felipe, la calle Laurel, la calle Mascota, tener mucho cuidado con esas calles, que no haya invasión de terrenos porque nos crean muchos problemas, muchos conflictos, y lo que más queremos nosotros es no tener conflictos y habilitar a la gente de vialidades, esa es la idea y la finalidad. Pues te agradezco, Felipe, algún otro comentario sobre ese punto. Sí, es cierto lo que dice la regidora. La verdad que en cuanto la gente se da cuenta de que va a haber alguna obra del gobierno en tal calle, pues ellos tratan de proteger lo que tengan y lo que causa es que cuando se va a realizar la obra, pues ya te obstaculizan. Así es. ¿Sí, es todo, Felipe? Sí, pero tienes uso de la voz. Sí, Leao. Es un uso y costumbre de que la gente avienta piedras, amanecen piedras en la vía, ¿sabe cómo? Ver cómo usted se apoya con la gente de ecología, pues para que en su momento se les infraccione. Y digo, no está por demás porque no debe de haber material, ¿sí? Aunque no sea una vialidad, el trazo ya está hecho. Sí, ¿sí? Entonces ya están afectando al trazo, a la comunicación. Y no debería estar en vía pública el material. Digo, no, pasa en otro rancho, aquí no pasa eso. No, aquí no. Aquí no pasa eso de que aparecen piedras a media calle, no. De esas cuestiones sí que se apoye usted con ecología
Creo que ese es uno de los más problemas que tiene usted en la delegación, porque la gente dice, pues no le hace, aquí lo dejo 2-3 días y voy usando el material. Y todas esas situaciones, pues que se queda el uso, o ver cómo los apercibe, los invita, los culmina, no sé, de alguna forma menos agresiva, porque también la gente si llega, si lo infracciona, dice, ah, pues ahora por la mía, ¿no? Entonces ver cómo diseñar alguna situación que usted como delegado, una estrategia, que también a usted luego no le perjudique, porque si no, no hizo el acto completo, pues sí tuvo conocimiento, lo decimos, pues sí tuvo conocimiento del delegado, pero no infraccionó. Y no hizo nada. Bien, Aurelio. Quiero compartirles una experiencia, que en el año 2001, por ahí había, esta habilidad la hicimos en administración como del 95, en la gestión de Timoteo Campechano, hicimos unas vialidades, la prolongación gigantes, de 44 metros, y nos dio esas indicaciones, y cuando yo fui delegado, pues cumplimos con la obligación de cuidar las vialidades, pero salí delegado y entre otras delegaciones, y hay partes que ya son 12 metros de vialidad, de 44, ya son 12 metros, porque no ha habido el control en estar cuidando esas propiedades. ¿Sí? Y ya son vialidades autorizadas, ya son del municipio, imagínense, a la hora que se quiera hacer la prolongación gigante es el problema tan fuerte que va a haber, por no cuidar las vialidades. Cuando yo fui delegado, pues, me amenazaban, me ponían como dicen, y entre los troncos, y yo los quitaba. A lo mejor me hicieron amistades, pero pues es parte del trabajo, tenemos que realizarlo con toda la firmeza, si no, no somos autoridades, el poder es para ejercer. ¿Sí? Bien. Terminamos con este punto, ¿algún comentario acerca de este punto? Bueno, quiero compartirles también acerca de otra situación, en una obra de drenaje que está en la calle Privada Igualdad, la cual el abogado y Nicolás Maestro y su servidor y delegado fuimos a ver un problema de trascendencia de muchos años. Es una colonia completamente marginada y bloqueada a la vez. No tiene ningún servicio, ni agua, ni drenaje, ni empedrado, mucho menos, y bloqueada por parte del ejido, porque está bloqueada con calle y no quiere negociar en ningún sentido. Entonces por ahí anduvimos platicando con las gentes, porque esa obra, la admisión pasada quedó inconclusa, por lo mismo, llegó al cabildo, hasta ahí llegó, porque no tenía los soportes ni técnicos ni jurídicos. Hemos estado cuidando este proyecto también con los soportes técnicos, los pros y los contras y la área jurídica. Entonces la semana pasada, el mismo día que fuimos a hacer visita de campo con el síndico y Aurelio, el servidor y Felipe Larios, platicamos con unos vecinos y vieron físicamente el problema, que es muy fuerte, y por ahí se solicitó que hacer un trabajo topográfico, y ya se levantó el levantamiento, ya está levantado, y los niveles nos dan nada más a un terreno que está solo, es un terreno solo donde se puede introducir el drenaje y sale una calle, que es lo más práctico, porque para hacer, hay dos proyectos. Uno, hacer una línea alterna de drenaje que sale carísimo, son como 200 metros a una profundidad, como de 4 o 5 metros, es carísimo. Entonces lo que se está tratando de negociar, que haya una permuta, ¿sí? Pero para esto yo quiero hacer uso de la voz a Aurelio, para que nos comunique en qué etapa va eso, por favor. Comentarle, regidores, integrante de la comisión, hay un predio que es una venta de un lote que también no tenemos todavía registrado el propietario, porque fueron venta por promesa de venta de una persona a otra. Con este tema del COVID, de repente vendió, y la persona cuando supo, íbamos a buscarle, que estaba enfermo. Ya lo pudo localizar el regidor. Y este predio, ¿sí?, tiene aproximadamente 7 de frente como 16, 17 de fondo. Es un predio totalmente sin construcción, nada más tiene, una pequeña barda como que en su momento quiso levantar el propietario, pero por la parte de atrás los vecinos sí levantaron una barda sin cimiento, nada más como precautoria, porque manifestaban que lo usaban como para robar. Concluir. ¿Cuál es el temor fundado de la propietaria que el predio ya no se pudiera utilizar? Solicitamos a la área de obras públicas nos acompañe
personal para que le explique al propietario cuáles serían los posibles usos después de la afectación, ¿sí? Aquí son tres salidas: una, que sería la permuta; dos, la afectación a título oneroso, ¿sí? Tres, que pudiéramos llegar a una servidumbre de paso consentida del particular, porque a lo mejor esa parte la puede dejar, siempre y cuando no construya encima nada, y la puede dejar como un pasillo, ¿sí? Pero tendrá que estar bien estipulada con un dictamen y todo del área de obras públicas, ¿no? Y cuatro, que los mismos vecinos dicen que ya están desesperados y que ellos la compran. Digo, esa es la última, pero dicen, si ellos no quieren, nosotros la compramos. Nosotros la compramos porque ya no aguanta, ¿no? Dicen que en la parte de caro es muy, muy latoso estar con que tienen sus fosas sépticas para poder usar el servicio sanitario en esa zona. Dicen, no, ya. No, si pensamos que esto iba a ser fácil, pero no, dicen, ya estamos bien cansados. Ya están bien las fosas. Sí, entonces, no sé si al delegado le hayan pedido ya el apoyo para ordenarlas. ¿Cuánto de información es? Y eso serían los cuatro posibles soluciones, en donde tres estamos nosotros involucrados, y la cuarta sería entre particulares. Eso podría ser el tratamiento de este asunto. Bien, gracias. ¿Algún comentario sobre esta obra? ¿Todo bien? Perdón, ¿esta obra va también al parque? ¿En qué? ¿También va hacia el parque? No, ¿verdad? ¿Está? No, es un costado del panteón. Uh-huh. Es completamente, está a de nivel. De un tal huerto de los López, de ¿cómo se llama? ¿Del barrio? ¿Cómo se llama este nombre? Ah, ya. Sí, son de los López, ¿no? De los López. El Chato. Espaldas. Él vivió allí y nunca dejó terreno para calle. ¿No? Sí. Sí, otra pregunta, aprovechando que estamos aquí, sí, de Sindicatura y de Obras Públicas. Todas estas vialidades que se están habilitando, por ejemplo, la de Abascal y Sousa, la de la Lel, esta otra que se queda abrir de Panteón, en algún momento se quiso solicitar una ruta de camión para que entrara a esta zona porque no pasa ningún camión por ninguna de estas calles. Y el problema es que cuando llegan a la de Malecón, todas esas calles hay piedra y todas las calles quedan con unas subidas muy pronunciadas, y entonces no hay manera de que suban los camiones, y ha sido una de las cosas que han puesto como, pues han dicho, no se puede porque la calle está demasiado pronunciada, y al parecer no la saben más por la piedra que hay ahí. ¿Vamos a continuar con esto o ya han trazado alguna en donde sí se vaya a poder pasar algún camión? Con el tiempo. Fíjate que me lo deja de tarea. Se lo deja de tarea. Porque si no desconocemos, tendría que consultárselo a los propios ingenieros de obras públicas de lo que ya llevan levantado, para que puedan ellos decirnos, no sé si tú tengas algún conocimiento de los trazos que tenemos, a ver cuál vialidad pudiera ser conectora, porque la mayoría, como son vialidades locales, muy simples, de 6 metros, los camiones no quieren, ya conforme a la norma, no quieren meter los derroteros. Ellos son la propuesta porque el tránsito le corresponde al municipio y el transporte a ellos. Nosotros tendríamos que solicitarlo y ellos tendrían que darnos el dictamen. No está por demás, ahorita que lo menciona, y que fuera un trabajo alterno a la comisión, y hacer la petición para hacerle 2-3 propuestas. Porque es correcto lo que dice usted, es una, yo creo que alrededor de 35 centímetros en el tema de la subida, y pues los camiones no se arriesgan, pues a lo mejor sí suben, pero lo riesgoso es porque ya ponen en riesgo la vida de las personas que están trasladando. Entonces yo creo que más que nada es el tema penal objetivo, que no se quiere aventar el transporte. No tenemos nada. Otra que hemos realizado es que de esas vialidades, la única que en teoría nos daría la superficie sería la de Prolongación Pablo Valdés, y creo que la de Mascota, que es por donde ya pasan ahorita. De Ruta 69. Pero es congruente lo que dice usted, esa zona sí no tiene nada. Bien.
porque bien. Igual a lo mejor podríamos estar habilitando calles que todas dan como al parque, todas dan, pero si ninguno va a poder pasar camión, al final de cuentas va a estar bien el trabajo. Y ahorita que está en eso, pudiera a lo mejor pensarse, ¿no? En alguna, valorar que alguna pueda servir para que pasen camiones. Sí, la calle que nos podría ayudar a eso, pues ya está la de Abascal, también incrusta ahí y no hay tanto de nivel. No, la de Abascal fue la que propusimos y no quisieron. Bueno, y luego está la calle de Laurel, pero esa 6 metros, esa está angosta, no da. Esa 10. El plan parcial, conforme a los estudios que usted nos solicitó el apoyo dentro del acuerdo 66, creo que ese nos hizo falta nada más leerlo, el acuerdo 66. Que ustedes como comisión propusieron al pleno, que tiene la finalidad de que se les habilite tanto al síndico como al presidente, inicie los trabajos que ya estamos mencionando, son la calle Laurel, la liberación de Panteón, el tema de la pila, también va en ese. Entonces, en base a ese acuerdo, ya se iniciaron los trabajos, primero técnicos, planeación ya nos mandó una superficie que está en el plan del parcial, pero revisando es de 10, es una vialidad local, no es una vialidad subcolectora ni menor, o sea, tendríamos que buscar una subcolectora menor, como comenta usted, la de Abascal, pero la de Abascal también creo que es vialidad local, ¿no? Sí. Tendríamos que pedirle a planeación cuál sería lo más idóneo, ¿sí? Y poder hacer a lo mejor una entrevista con el área de transporte, con la que hace el estudio técnico, para ver que, pues, si a lo mejor entra por una realidad colectora, pero luego se integre a esta de Abascal, ¿sí? Aunque sea, digo, a lo mejor un poquito más tardada, pero que sí llegue al punto que queremos, que es transportar a la gente que camina casi 3 kilómetros para poder tomar su camión. Entonces, eso pudiera ser. Entonces, quedamos abiertos a eso de solicitar ese dictamen. Aurelio, ¿a obras públicas? Bien. Más bien es el área de transporte, ¿no? A planeación para que nos dé las vialidades y poder hacer una propuesta de un derrotero, ¿sí? Podríamos ver, incluso, no tenemos un área de movilidad, pero tenemos un área de planeación, la área de planeación que nos haga una posible ruta donde el nivel de la vialidad sea menor a 20, ¿o cuánto sería lo congruente, ingeniero? No, pues alrededor de 20, máximo. Sí, sí. Es 20 centímetros en cuestión de sus pendientes, porque arriba de 20 centímetros, la teoría es que los vehículos se les sellan los frenos, y en el momento de querer frenar, no frenan, sí. Se patinan. Creo que va a tener ese problema Abascal y Sousa, porque al entronque con sí, parque, claro. Ahí ya. Incluso muchos de los camioneros que dicen, ah, pinche camionero loco, no frenó, pero si él frena, en vez de querer no pegarle al vehículo, le pega con el peso muerto. Claro. Le pega el peso muerto completo del vehículo, de los que están arriba. Entonces, si no frena, avienta el vehículo, lo abre. Y si no, lo hace pedazos. Esa es la teoría. Digo, no me ha pasado. Espero y no. Pero esa es la teoría que es el peso muerto del vehículo en movimiento. Bien. ¿Qué les parece si dejamos eso como otra forma de pedir otra iniciativa para verificar eso? ¿Sí? Ahorita lo que nos importa es sacar los trazos para irlos poco a poco adecuando. Muy bien. Miren. Le voy a pedir a mi secretaria técnica que le informe acerca de lo que me comentaba el delegado y que se comentó ahorita de que las fosas ya están a tope. Haga favor de lectura. Sí, me tengo que retirar porque se va a entregar la nave de donación de la colonia Jalisco. Dale. Y tengo ya al personal del gobierno del estado. No hay problema, Celia. ¿Sí? Gracias. ¿No se queda nadie, verdad? ¿No se queda nadie? Ahorita le digo a Cari que suba. Ándale, pues está bien. Gracias. Adelante. Bueno, este es un oficio que giró la Dirección de Obras Públicas Municipales, el arquitecto Mario Santiago, al Director General de Servicios Públicos Municipales, donde él solicita apoyo
con el Bactor para el desasolve de las fosas de las fincas ubicadas en la calle Igualdad y privada Igualdad de la colonia La Pila de la delegación de Salatitán. Y ya solicita una, a través de ese conducto, para que se le dé seguimiento a la petición que se le hizo respecto al desasolve de las fincas. De la solicitud de los vecinos, sí. Bien, esa solicitud me llevó a la oficina y yo le dije el cauce legal para que se haga su oficio, para que estén enteradas de que si estamos atendiendo mientras se hace el drenaje, estamos apoyándolos con eso, nada más a reserva de que nos apoyen también con ese servicio. Muy bien. ¿Continúo? ¿No hay ningún comentario acerca de esto, Karen? ¿Lucio? No, adelante. Bien, muy bien. Nada más quería pedirles a mi especialista, Tomás y mayoría. Respecto al acuerdo número 59, de fecha 25 de noviembre, la renovación integral del Cerro de la Reina, creo conveniente se apruebe una prórroga de 30 días para su determinación, que en mesa de trabajo les puse en antecedente, tocante eso, por los tiempos que tenemos. Entonces estoy pidiendo su aprobación para presentarla en el pleno, esta solicitud. ¿Están de acuerdo? ¿Sí vas a manifestarlo? Aprobado, por mayoría. Bien, ¿algún otro punto que tenemos que resolver? No. Ya sí, continúo. Bien. Respecto a asuntos varios, ¿nadie más ya desea hacer uso de la voz? Okay. Asimismo. Gracias. Del programa anual de obra pública, ya ve que lo aprobamos. Uh-huh. Y no nos pasaron ningún listado de obras. ¿Usted lo tiene? Sí nos llegó por ahí, pero nos hacemos llegar, ¿no? Por favor. Sí, si me hicieran llegar una copia, sí. Por favor. ¿Algún otro comentario? Asimismo, ¿no? Le informo que ha sido agotado el quinto punto de asuntos varios, por lo que pasaríamos al sexto y último punto del orden del día, que es el señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Bien. De mi parte, muchísimas gracias por su asistencia y colaboración en este proyecto. Gracias. Sí. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de la Comisión Permanente de Obras Públicas. Con anterioridad damos por clausurada la quinta sesión ordinaria de la Comisión, siendo la 1:05 de este viernes 18 de febrero del 2022. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes.